responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este primer episodio, este programa piloto de La Isla. A ver, Esteban, ¿cómo estás? Yo, excelente. Súper emocionado, Joana, por este primer episodio. Vamos a ver qué es lo que resulta de todas estas conversaciones que vamos a tener el día de hoy. El propósito de esto es hacerlo de forma poco cultural, pasearse por esos temas que no se cubren en los otros programas en los cuales nosotros estamos, porque tenemos otras salidas por allí, ¿no? Y la idea de esto es ver, adentrarnos un poco más en la profesión a la que nos dedicamos un poco, y ver qué es lo que sucede en el entorno cultural, psicológico, que eso te tocaría a ti, un tanto cultural, me tocaría a mí. Y bueno, yo te voy a dejar a ti para que expliques por qué esto que decidimos hacer hoy se llama La Isla. Ah, buena broma me echaste tú. Pero bueno, sí. Primero decidimos hacer un podcast para que fuera mucho más cómodo tanto para ti, Esteban, y como para mí, porque hay muchas cosas que lleva, más allá de la producción, pues lleva mucho trabajo hasta ponerme al frente de una cámara. Entonces, para que estemos bien a tono, pues lo decidimos hacer a modo podcast. ¿Y por qué La Isla? A ver, le echamos rápidamente el cuento antes de entrar en materia de lo que es el tema como tal del día de hoy que nos compete. Cuando le pregunto a Esteban, ¿qué nombre le vamos a poner al programa? Esteban me dice La Isla, pero ¿por qué La Isla? Y es que yo siempre a las personas muy, muy cercanas a mí, demasiado confiables, siempre les he dicho con todo lo que pasa en el mundo, con cada cosa que tenemos que ver, que no aguantamos, que no toleramos. Yo les he dicho a broma que he buscado 7 islas que podemos comprar entre todos, así sea como unas 500 personas, y compremos la isla y nos vamos y que el resto del mundo se mate, se extinga y se acaben entre sí, porque es absolutamente intolerable lo que tenemos que ver, lo que tenemos que presenciar, lo que más nos preocupa tanto a Esteban como a mí siempre. Él es padre, yo soy madre de crianza, pero lo que más nos preocupa es el futuro de los niños. O sea, ¿qué futuro le estamos dejando a los niños? Entonces, por eso es el nombre de la isla. No, y que cada vez que sucede algo, hay un video súper viral, hay una situación en Twitter, guerra en Ucrania, hay, de repente sucede algo en Estados Unidos, vienen las elecciones de Chile, vienen las elecciones de Colombia. Siempre era, muchachos, vamos a comprar una isla y nos mudamos para allá, porque ya esto no tiene arreglo. Yo le dije, bueno, vamos a colocarle La Isla porque una forma de traer a aquellas personas que quieran ser parte de lo que es racional, porque eso es importante también. Vamos a ver si explicamos un poquito lo que es racional. Sí, porque la idea de esto no es nosotros somos los dueños absolutos de la verdad, ¿no? La idea de esto es que primero las personas que estén escuchando empiecen a llamar ese sentido común, el sentido común de todo lo que sucede, y que dejen de aplicar cualquier narrativa que se les esté dando por los medios de comunicación social, ¿ok? Yo creo que si se abre un espacio para que nosotros podamos de alguna forma comentar, porque lo que nosotros hacemos es comentarios culturales de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, y que la gente empiece a tomar, ¿ok? A sentar cabeza, ¿ok? Porque el mundo está loco, y desde el punto de vista, bueno, dándolo así, un punto muy simplista, el mundo está loco y necesitamos espacios racionales. Por eso decimos abrir esto. El día de hoy, Joana,
Nosotros habíamos pautado una de las uno de los temas como que más controversiales que existen en estos momentos. Decidimos comenzar con el feminismo, ¿okay? Para mí el feminismo es un tema muy complejo, súper complejo, ¿no? Porque el feminismo no solamente abarca a las mujeres, y ya del hecho que no solamente abarca a las mujeres, ya el tema se hace súper complejo, porque estudiar a las autoras del feminismo, mira, yo siempre lo he dicho, hay que, yo no sé si, hay que meterse en un, yo no sé si tú has visto esto en televisión, Joana, de esas cámaras, de esas cápsulas donde tú te metes con agua y haces como un sueño profundo, te transporta, ¿no? Sí. Para entender el feminismo, tú tienes que meterte en una cápsula de esa y transportarte, porque de verdad es que ni ellas mismas lo entienden. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Joana? Sí, Esteban, es muy cierto, pero antes de entrar en el tema es muy importante, ya que tocas justamente el feminismo. El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Si nosotros apelásemos a ese concepto como tal, estaríamos hablando de ponernos de igual a igual y ser como una representación de alguien que nos dejó huella a las mujeres, que es una Margaret Thatcher. Pero lo que estamos viendo ahorita últimamente no es precisamente eso. Y entonces justamente el tema que nos traslada, y por eso la música de la publicidad del programa de hoy, de la ley, sí, es sí, acaba con la presunción de inocencia porque viene de España esa ley. Y es donde vamos a tocar varios puntos importantes, entre los cuales yo te quiero comentar rápidamente, porque efectivamente tú mencionaste al inicio, Joana va a hablar más desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista hasta legal, porque tengo muchos fundamentos legales por mi formación y hasta por mi parte familiar. Y tú vas a hablar por esa especialidad en la que tú te has formado, porque ha sido un trabajo, pero loable, o sea, no tiene valor el trabajo que tú has hecho en lo que es especializarte en toda esta investigación de la agenda woke. Y como la ideología de género hace parte de la agenda woke, por eso es que no somos dueños de la verdad, como tú dices, pero sí damos parámetros para que las personas busquen el pensamiento crítico, el discernimiento y tenerles como esa vía, ese camino para que ellos mismos puedan investigar. Es lo más importante, ¿sí o no, Esteban? Correcto. Tomando desde ese punto, ¿no? Tú diste una definición académica de lo que significa el feminismo, pero esa es la definición, esa es la teoría, ¿no? Y hay que aproximar, y aquí es donde vamos a empezar, aquí es donde vamos a empezar a pelar esta cebolla, ¿ok? Porque yo he tenido muchos problemas en el sentido de discusiones entre términos, porque todavía hay muchas mujeres que piensan de que el feminismo, ¿ok?, es algo bueno, ¿okay? Es aquella situación. Incluso llegan a decir, yo soy feminista, pero no de esas, o yo soy feminista de las buenas. Y ahí es donde yo entro en un colapso, porque ahí es donde yo les digo a ellas, mira, si vamos al origen, si vamos quiénes son las que proponen el feminismo, cómo lo han venido evolucionando, porque muchas de ellas creen, o muchas personas que creen que el feminismo es bueno, creen que el feminismo el feminismo involucionó. Ay, mira, ¿en qué llegamos? ¿Cómo es posible de que, dónde están las feministas cuando sucede esto? Siempre has leído ese comentario. Así es. Entonces, yo les digo a ellas, mira, ponlo en este caso. Es como si yo dijera, yo soy de los machistas buenos.
O mira, yo no tengo nada que ver con ese machismo que ellas quieren, no, ese machismo es malo. O como decir, mira, Joana, yo soy marxista, bueno. Entonces tú como que manejas la parte muy política y creo que ya tú tenemos en común a un amigo que se llama Franceschi. Dile a Franceschi que tú eres una comunista buena, para ver cuál es la respuesta de Franceschi. Es lo mismo que sucede con el feminismo. El feminismo, si vamos a la real definición, es un movimiento marxista, Así es. político, social, cultural, que viene a desarrollar una agenda antihombre, antimasculinidad y que propone la desintegración de la mujer como concepto y definición. Yo creo que eso es lo que más se aproxima a lo que se ve como lo que a lo que se ve lo que se está sucediendo hoy culturalmente en el mundo. Porque claro, obviamente una niña, yo me pongo en el lugar de mi hija, llegase algún día y diga, voy a investigar qué es el comunismo. Y claro, y va a entrar en Wikipedia, va a entrar en ONU Mujeres, va a entrar en un poco de páginas que le van a decir un concepto. Pero nosotros sabemos cuál es la realidad. Eso de anteojo no es lo que sucedió, no es lo que sucede. Y como ellos son expertos en estar reescribiendo siempre la historia, por supuesto, ese concepto ellos lo van a ir adaptando a lo que yo llamo el doble lenguaje. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que cuando tú dices el concepto al principio, ya la audiencia que escuche este podcast se dará cuenta de qué es la realidad de la definición de lo que es el feminismo y qué es lo que no. Exactamente, así es, absolutamente. De hecho, que cuando escogimos justamente empezar por este tema que nos lleva a la ley sí es sí, acaba con la presunción de inocencia, yo justamente quise irme a orígenes importantísimos por los cuales antes de entrar directamente allí. Y el primero, justamente, Esteban, es la Constitución Española. En el capítulo segundo, derechos y libertades, artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Yo quiero de antemano decirle a nuestra audiencia que nos ve ahorita en vivo o en diferido, que en el canal de YouTube por donde está saliendo en vivo, en la descripción del video, voy a colocar los enlaces de la Constitución Española, de los derechos fundamentales de la Unión Europea, del Boletín Oficial del Senado del 20 de junio del 2022 y la Ley Orgánica de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es lo que es conocida como es el título del programa, la ley del sí es sí. ¿Ok? Entonces, continúo. Segundo, derechos fundamentales, Esteban, en la Unión Europea. Título 6, justicia. Artículo 48, presunción de inocencia y derechos de la defensa. 1. Todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. 2. Se garantiza a todo acusado el respeto a los derechos de la defensa. ¿Por qué nombré estos dos primeros, Esteban, y qué opinión tienes al respecto? Ya que, mira, justamente en este podcast, que es una conversación entre amigos, pero es esa vía y ese camino que le queremos dar a las personas que nos ven y nos escuchan, es, mira, que justamente esa ley, cuando vayamos llegando, no solamente ese boletín oficial, que es donde ya se han publicado justamente cómo se ha reestructurado la ley original, esa ley orgánica original del sí es sí, porque empecemos, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que leyes orgánicas terminen subyugando las constituciones de los países y hasta leyes supranacionales, que es como el caso de los derechos fundamentales en la Unión Europea, porque la España hace parte de la Unión Europea y está adscrita a los derechos fundamentales que ellos firmaron.
Bueno, te puedo decir, yo vivo aquí en Europa, ¿no? Vivo en Reino Unido, ya como todos saben, ellos se separaron de lo que es la Unión Europea como Sí. sociedad, como plataforma política, social y económica, porque ciertas cosas siempre hacían colusión, y hablo de las cosas como leyes, tratados económicos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? La Unión Europea es un experimento fallido, y eso hay que hablarlo desde ese punto de vista. Falleció desde hace mucho tiempo, solo que no se han dado cuenta. España es un país que, si tú te pones a ver a España, España es como aquel país que quiere ser el más popular de los populares, quiere adelantarse a leyes que son mucho más progresistas que los propios países progresistas, como Canadá, como Argentina. Entonces ellos quieren dar una mirada en esta cruzada por la justicia social y en el escribir de leyes y en el debatir, no sé, en el Senado, en el Congreso, en donde ellos hagan sus debates, ellos no se dan cuenta que en algún momento, por ser justicieros sociales en exceso, leyes que hagan siempre van a colidar con las leyes supremas. Solo que para este tipo de personas, ¿no? Estoy hablando específicamente de partidos como el Partido Socialista Español, estoy hablando como el de Podemos, estoy hablando como los nacionalistas, estoy hablando como hay otro partido que se llama allí Juntos. Ellos tratan de llevar lo que es ciertas leyes progresistas, ¿no? A un extremo tal que ya no les interesaría ni siquiera la constitución. Ya prácticamente las constituciones de los países están siendo reemplazadas por cualquier ley o por cualquier reglamento que sea progresista. Si entre más progresista sea la ley, ellos no les va a importar, por ejemplo, eso de la Carta de los Derechos Humanos, donde se tiene que respetar el derecho fundamental de todos los seres humanos, a ellos no les importa. Ellos lo que quieren es llevar una ley que solamente afecte a, bueno, las mujeres no son minorías en este caso, estamos hablando de feminismo, bueno, que afecte a una parte de la población y que la otra parte lamentablemente sea apartada, ¿okay? Que no tenga de ninguna forma beneficios sobre esa ley. Eso sucede en Estados Unidos, vamos a poner otro caso, Estados Unidos, con la situación de las armas. Fíjate que la segunda enmienda de Estados Unidos habla expresamente de que tú puedes exportar armas legalmente. ¿Qué sucedió en estos días en Estados Unidos? Aprobaron una ley desde el Congreso que elimine el porte de armas de asalto. Entonces, fíjate cómo ellos, a través de una ley orgánica, quieren anteponerse a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, en España sucede lo mismo. Para poder hacer una reforma, tendría que hacerlo de Chile. Fíjate lo que está sucediendo en Chile. No es fácil lo que está sucediendo en Chile. Fíjate lo que está sucediendo en Venezuela. No es fácil lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, el procedimiento político para cambiar una constitución en España tiene que ser por mayoría, pues mira, por más de las dos terceras partes de lo que conforman todo el espectro político español para ponerse de acuerdo y cambiar la constitución. En estos momentos, en un país dividido, no lo van a poder hacer. Entonces, cuál es el recurso que ellos toman? Este mismo recurso que nosotros estamos viendo en estos momentos, que es las leyes orgánicas, los reglamentos, que si, bueno, hasta las leyes de las leyes las que llaman las leyes normales, las leyes simples, ellos las toman, entre más progresistas son las que más ellos aplican. Y las que no son progresistas, por supuesto, ellos las omiten, porque quienes son los que están detentando el poder en estos momentos en España son los progresistas. Punto. Para ellos la ley es la que ellos van a hacer, más nada. Así es, efectivamente. Y por eso mencionaba al inicio que lamentablemente, obviamente, tú mencionaste algo muy importante sobre la Comunidad Europea. No tengo nada que refutar porque es así. Además de un brodrío que de todo lo que se pueda imaginar, que no lo vamos a decir aquí, pero todo el mundo se lo imagina y lo sabe. Pero es algo que uno dice, Esteban, justamente. A diferencia de donde tú estás,
España sí hace parte de la Comunidad Europea. Y no pasar por encima de eso que han firmado tantas naciones, pasar por encima de su constitución, es lo mismo que nos pasa en Venezuela. ¿Qué cosa que ¿quiénes son los que más vulneran la constitución esa chavista? Los propios chavistas, el propio Maduro. ¿Y quiénes son los que la defienden también? La falsa oposición. Entonces, ese era uno de los puntos que quería de verdad y por eso traje esa parte a colación. No, Ahora. pero es que fíjate, Joana, atajándote allí en lo de la parte de la Constitución. Sí. Eso es la Constitución general, y me voy a lo que una vez vi un video de Axel Kaiser. La Constitución se hace es para proteger al ciudadano del Estado. La Ajá. Constitución no se hace para que se den derechos o se den derechos y más derechos, ¿ok? La Constitución se hace es para que el Estado cumpla su función y el ciudadano cumpla su función dentro de la sociedad, ¿ok? Eso es algo nuevo y si tú te pones a ver constituciones viejas, por ejemplo, la que se escribió en Estados Unidos, que es mi área de estudio, tú te pones a ver de que lo sencillo es lo más... Y lo corto, Esteban, y lo Es lo corto, más entendible. sencillo y corto. Ellos comenzaron, ellos tienen 27 enmiendas y en Ajá. esas 27 enmiendas ellos especifican qué es lo que quieren. Y Exacto. listo. Entonces, fíjate que en Venezuela tienen 350 artículos, más las leyes orgánicas, más lo que ellos hacen dentro de la Corte Suprema, que es lo que llaman ellos la interpretación de los artículos. Imagínate tú interpretar, si ya en Estados Unidos con 27 enmiendas andan vueltos locos con la Corte Suprema, imagínate tú en un país que tenga que interpretar 350 artículos de la Constitución. Entonces, la Constitución, para que la gente tenga claro, la Constitución no es algo que te va a garantizar un derecho. De hecho, es falso que te garantice un derecho. Nosotros los venezolanos somos expertos en eso, no nos garantizan ningún derecho. En la Constitución siempre tienen que estar hechas en base a mantener al Estado a raya, porque el Estado es el órgano más violento que existe dentro de una sociedad. Es más, el único que detenta las armas en las sociedades civiles es el Estado. ¿Cómo te quitan los impuestos? A través de la violencia. O sea, o pagas o la cárcel. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el Estado. ¿Para qué existe una Constitución? Para mantener la ley y el orden entre los ciudadanos y un Estado. Esa panacea que se vive en España, que a través de la Constitución y a través de las leyes van a hacer que la gente, y ahorita me vas a hablar del caso que me comentaste ahora para que vea cómo funciona esta situación, para que la gente, por ejemplo, recuerdo ahorita una ley, bueno, la ley antiinflacionaria de Estados Unidos. Voy a hacer una ley para detener la inflación. Eso es tan fuera de lo, ya yo ni siquiera sé cómo calificar esta situación, sino que es como decir, bueno, la ley para que los hombres dejen de violar a las mujeres o para que dejen de ser violentos con el género X, ¿me entiendes? Me parece tan irrisorio, o sea, una ley no va a evitar, ¿ok?, de Exacto. que sigan sucediendo ciertas situaciones violentas entre los seres humanos, porque somos seres humanos. La ley lo que puede es regular los castigos. Y ahí es donde yo siempre he dicho, ok, ¿cómo se llega al castigo? Al castigo se llega a través del debido proceso. ¿Y cómo es el debido proceso? El debido proceso es la presunción de la inocencia. Si no hay presunción de la inocencia, y si ya de antemano tú entras en un juicio y eres culpable, ¿para qué tú vas a hacer un juicio? Exacto, porque son los hechos materiales probatorios los que te van a condenar o no. Claro, pero tú tienes que ser inocente primero. Tú tienes Exacto. que decir, mira, no, yo soy inocente. Ahora, el Estado, a través de la justicia, tiene que demostrarte a ti y por supuesto al jurado bien establecido y a todos los pares que hay allí, de que tú eres culpable para que toda la sociedad entre en un acuerdo de decir, este señor merece un castigo de acuerdo a la ley. No al revés, o sea, al revés me parece una situación totalmente fuera de lo, bueno, en una locura total, porque imagínate tú que yo siendo hombre me agarren en España, bueno, imagínate tú que
por esa ley yo venga y ya los hombres no vamos a poder ni siquiera mirar a las mujeres, porque ya mirar a las mujeres es violencia de género. O sea, mirar la belleza de una mujer es violencia de género ya en España. Entonces, ¿qué provoca esto? Para mí, lo que provoca es sencillamente que los hombres de bien, tan sencillo como que empiecen a desaparecer. Así es. De hecho, que hiciste una excelente introducción, excelente Esteban, para justamente lo que voy a comentar con respecto a unos puntos del Boletín Oficial del Senado del 20 de junio del 2022, donde ya se hicieron todos esos cambios de lo que fue el origen de esa ley, ¿no? Y es que justamente es notorio el cambio de paradigma, como tú bien lo mencionabas, porque en materia de consentimiento y de tipificación de la agresión sexual, la definición del nuevo delito de agresión sexual es redundante, porque eso es lo que pasa con estas leyes orgánicas o las leyes como las llamen en otros países, para nosotros en Venezuela o hasta en mismo Colombia son leyes orgánicas. Pero resulta que cuando hacen esto, justamente redundan y son textos tan largos porque cuando lo vean y lo van a poder observar cuando lo pongan en la descripción del video, Dios mío, cuando me tocó buscar justamente abogados en España que hayan analizado esta ley para poder tener este fundamento que te estoy compartiendo aquí y a la audiencia también. Porque al mismo tiempo, Esteban erradica toda vez que en ella cabida de conductas no antijurídicas, porque la unificación de los dos tipos jurídicos, que es, entre paréntesis, agresión y abuso, presenta problemas penológicos. Para que no entienda qué son los problemas penológicos, le explico. Es el conflicto entre la determinación, la sistematización, la aplicación y ejecución de las medidas cautelares penales y las penas, las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias dentro del derecho penal. O sea, justamente ponen en conflicto al propio derecho penal, que quiere decir a la justicia, porque es sumamente complejo y por eso te mencionaba que hiciste una excelente introducción para esto que te iba a comentar. Pero como un ejemplo, ya que tú estás hablando de eso, y ahí tú me dirás si es así, o sea, si lo entendí bien, así como, o, en esta explicación que tú acabas de dar, me puse como un oyente. Es como que la ley ya tú puedes ser llevado a juicio por la intención. ¿Eso es lo que tú quieres decir con eso? Bueno, ellos mencionaban justamente en ese análisis jurídico, porque esto fue un análisis más que todo de juristas, se quiso fijar ese concepto de consentimiento que fue el más criticado, ¿verdad? Ese fue el más criticado, el del consentimiento. Por eso es que salió este tema de que tenían que firmar un consentimiento y etcétera, ¿te acuerdas? Sí, Bueno. es que la propia presentadora de televisión decía que los abogados recomendaban que pareja o adolescentes, adultos que estén en una edad de tener relaciones con otras personas, tendrían que llevar siempre como un papel en donde ambas partes tengan, bueno, ambas partes no, la mujer tenga que consentir de que incluso pudiera llegar a tocarla. O sea, ni siquiera los besos ni caricias que son muy comunes en una relación de noviazgo. O sea, ya hasta eso tiene que consentirse por firmado, porque con esta ley la palabra de la mujer es la palabra de hierro, o sea, es la pura verdad. O sea, no existe cabida para que la mujer pueda decir mentiras o, bueno, equivocarse o qué sé yo, no existe. Porque ya al decir, imagínate, hasta el propio título, sí es sí. Imagínate tú que, o sea, lo que diga una mujer es santa palabra. Y sin embargo, la misma presentadora dijo, bueno, y ni siquiera ese papel de consentimiento te salva de cualquier denuncia o de cualquier demanda o qué sé yo. Imagínate tú. Así es. ¿Y sabes por qué? Es por los propios vacíos, por la redundancia y por justamente no ser claros, concisos, directos
en lo que es esa parte de la ley. Porque eso que tú me preguntas, justamente, como te mencionaba, que se quiso fijar el concepto de consentimiento del que fue criticado, en la práctica podría haber obligado al acusado a tener que probar su inocencia en primera instancia. Quien debe probar su falta sigue siendo la acusación, no la defensa. Esa parte sí fue aclarada en ese arreglo que hubo desde que salió la ley sí o sí. O sea, la presunción de inocencia está salvada entre comillas. Lo malo son los vacíos, es eso que tú mencionas, cuando ahí es toda esa extensión. Y justamente el problema con los delitos sexuales, Esteban, y todos los que nos escuchan, no es la legislación, sino la prueba. Esa es la parte más grave. Lo que sí es novedad en esa ley es la desaparición del abuso sexual como tal. Esa ley tipifica, no es abuso, es violación. Ahora toca esa conducta sexual realizada sin consentimiento, es agresión sexual. Por eso es que dejar todo en esos dos términos es sumamente complejo, sumamente complejo. Porque ya prácticamente ser violación ya no es abuso, o sea, porque el abuso puede ser hasta verbal, según tengo entendido yo. Ya al ser violación es un hecho de agresión física extrema, ¿ok? Ya el hecho de que llamen violación a todo, inclusive. Mira, o sea, me parece tan, porque para mí el concepto de violación es algo tan macabro que eso merece una pena máxima, ¿ok? Ahora, si existe una persona que de repente piropea a otra mujer, un señor que piropea a una señora, eso también lo pueden tipificar como violación. Es que, Esteban, no nos vayamos muy lejos. No nos vayamos muy lejos, porque entonces cuando tú lees toda esa ley, que repito nuevamente, se las voy a compartir en la descripción del video. Y resulta, ¿cómo es posible que uno también en esa ley vea casi que inducido exclusivamente hacia la mujer? ¿Y dónde me dejas tú a los hombres, que entonces pueden ser abusados o violados, como dices tú, verbalmente, psicológicamente, etcétera? ¿Dónde me dejas tú a los hombres? Existe una gran cantidad de Ajá, hombres que hablo exactamente. de un término, o sea, hablamos de datos, obviamente, la cantidad de hombres que son abusados. Exacto. Un caso muy importante sucedió ahora en Venezuela. No sé si tuviste ese video viral donde una mujer, creo que inclusive le dio Sí, golpes. Dios mío, la ex esposa que golpeó a su expareja. Le reventó un ojo. O sea, el señor ya no ve de ese ojo, el señor no se defendió para nada y la mujer le seguía dando patadas en el suelo al señor. Inclusive la gente le decía, defiéndete, ¿qué tal? Yo me imagino, yo tampoco. Mira, yo te voy a decir sinceramente, yo trataría de huir. Yo a una mujer no le pondría la mano jamás. No haría ese acto, pero no me quedaría quieto tampoco. O sea, yo no me quedaría en ese sitio para que me pateen, ¿me entiendes? O sea, por lo menos Exacto. salir corriendo. A ese Exacto. señor entonces, fíjate que aunque sean un porcentaje muy menor y dependiendo del país, ¿okay? Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es la misma cantidad de personas, de mujeres que son abusadas, que la misma cantidad de hombres que son abusados, pero sí existe la violencia y la violencia no tiene género desde ese punto de vista. O sea, porque declarar que una mujer no puede abusar de un hombre, eso es totalmente ilógico. Una mujer también tiene la capacidad, tiene la violencia, tiene la forma. O sea, y ahí, desde el punto de vista psicológico, hay que entender que el ser humano, como ser humano, hablando del ser humano, es un ser que muchas veces es violento, y eso aplica para ambos sexos. O sea, yo no entiendo por qué hay leyes, por el hecho de que hay una ley que te diga que la mujer no es violenta, no quiere decir que no haya mujeres violentas, pero eso es lo absurdo de esta ley. Absolutamente, Esteban. Es que mira, una gran jurisprudencia, así nos salgamos un poco, ese fue un hecho bastante grave, pero vámonos a un punto farandulesco. El tema de Johnny Depp y Amber Heard.
Pero yo te voy a explicar algo antes que empieces a hablar de ese pequeño tema. Yo le voy Pequeño. a, yo les voy a, yo les voy a hacer como que especie de refrescarle la memoria a la gente con respecto a lo que sucede Un énfasis, Esteban. voy a hacerle un énfasis del origen de esa situación, porque el origen de esa situación ni siquiera corresponde a lo que sucedió explícitamente con Johnny Depp y Amber Heard. Esto viene desde los movimientos del Me Too. O sea, Así es. el Me Too se establece en Estados Unidos como un movimiento reaccionario a, bueno, las feministas marxistas, por supuesto, gracias a los estudios de las mujeres. Hay escuelas dentro de Estados Unidos que, perdón, universidades dentro de Estados Unidos que tienen escuelas que estudian, por supuesto, están los estudios de la mujer, están los estudios de género, luego hay una subrama que es el estudio de los transexuales y así van. Que por supuesto están tomados culturalmente por la izquierda dentro de Estados Unidos y que de los años 60 se han encargado de estudiar todos estos movimientos para deshacer o para, perdón, para destruir lo que ellos llaman el opresor. ¿Okay? Entonces, por supuesto, los movimientos feministas que se establecen en el 2006 ya como un movimiento de sociedad, como le llamo yo, una organización no gubernamental poderosa, se llama Me Too, porque anteriormente no tenían como que una articulación, un músculo único. Antes estaban dispersados y bueno, las mujeres que luchaban por el derecho al voto, que si Susan B. Anthony, que si aquella, que si esta, pero luego en el 2006 ellas se lograron unificar en un solo músculo y ese músculo resulta en el Me Too. ¿Qué sucede con el Me Too? Bueno, el Me Too dentro de Hollywood hizo Metástasis. un hueco muy importante, sí, hizo un hueco muy importante dentro de lo que es, bueno, fíjate lo que sucedió con Harvey Weinstein. O sea, justo y necesario, porque sí, sí es verdad, o sea, Harvey Weinstein es un personaje muy siniestro, es un personaje muy oscuro, muy macabro, que se valía de su posición para poder abusar. Fíjate lo que sucede con el Epstein, fíjate lo que sucede con muchas situaciones que suceden, pero es que no es por el hecho de que, es el hecho de que es Hollywood. O sea, más allá de que sea el patriarcado, o más allá de que sea cualquier fenómeno del hombre blanco heterosexual, de estos que definen ellos, no, es que es Hollywood. Y Hollywood, tanto hombres y como mujeres, le venden el alma al diablo. O sea, hablando en términos religiosos. Y tú sabes lo Así que sucede dentro de allí, Julio. Bueno, sucede el Me Too. Y bueno, y el Me Too toma relevancia. Entonces, sucede lo mismo que sucede en España. Bueno, ahora aquí las mujeres son incapaces jamás en la vida de cometer un acto en perjurio porque las mujeres son sacrosantas. No pueden cometer, y aquí toda mujer que acuse a alguien, claro, le resulta con Harvey Weinstein porque sí es cierto lo que sucede. Pero ¿qué pasa? Que ahora cualquier caso que sucedía dentro de Hollywood, por supuesto, ellas querían tener como que la decisión definitiva de que ellas tenían la razón con respecto a esos casos, no tenían como que cabida equivocarse. Entonces sucede lo que, bueno, lo que tú vas a comentar en estos momentos, pues. Y es que justamente, Esteban, además de que te agradezco el énfasis que haces, porque es muy importante poner a la gente en contexto con eso, y es que cuando yo hablé de la jurisprudencia, es que número uno, era un juicio de difamación, no tiene nada que ver con el abuso, pero en ese juicio de difamación, todos nos dimos cuenta justamente del hecho de quién era el que había sido abusado. Y por más de que había sido abusado, no es de nuestros afectos ideológicos, porque Johnny Depp es una persona que también es marxista, Sí, porque le encanta Fidel, pero qué resulta vara. que porque nosotros simplemente defendemos la verdad, Esteban, sea de quien sea, y él en ese caso fue una víctima, y fue una víctima de esa mujer. O sea, es Correcto. así de simple, es así de simple. A nosotros no nos ciegan con una venda, no nos ponen una venda en los ojos para decirnos qué defendemos o qué no, porque nosotros siempre vamos a defender la verdad, la justicia, el imperio de la ley, la república. Eso es la ley y el orden, es lo que defendemos nosotros, como la libertad. Es así de simple.
Bueno, y si hay algún comunista que se beneficie, porque lamento, o sea, dentro del juicio resultó ser inocente, por supuesto que nosotros vamos a tenderle el puente de que sea inocente. O sea, nosotros no podemos, o por lo menos desde mi punto de vista, yo lo que decía en ese caso era, bueno, yo soy el típico, la típica persona que veía cómo se mataban entre ellos y el que quedara de pie era el que triunfaba. O sea, yo ni metía la mano, ni por uno ni por el otro. Pero es que viendo esta situación y ahora recordándome este caso que tú estás diciendo de Johnny Depp, ¿no? Que ese es el caso que sucede con muchos hombres en estos momentos también. Que gracias a estos movimientos feministas, ¿no? Y que con esto del empoderamiento, porque yo te digo una cosa, yo particularmente creo que la mujer es libre de hacer lo que quiera, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo problemas con que haya una mujer presidente, por ejemplo, o que la presidenta de la compañía donde yo trabajo sea mujer. Yo no tengo ningún problema, porque yo me voy es a lo que es capaz de hacer esta persona dentro de su puesto de poder. O sea, yo no me voy si es mujer o hombre. Yo he trabajado con mujeres que son, mira, bueno, mi jefa actual es una persona que yo la veo, yo no sería capaz de hacer el trabajo que hace ella. Fíjate lo fuerte que es ella, o sea, lo aguerrida. Yo alabo a ese tipo, yo a mi esposa también la alabo. Es una persona que ha guerreado, ¿me entiendes? Y eso son mujeres que son muy, por ejemplo, tú, fíjate todo lo que hemos vivido, lo que hemos hablado. Ustedes son personas que merecen todo el estatus del mundo, porque son capaces. Pero ahora, entrar en una esfera de poder por el hecho de tener, por el hecho de ser mujeres, me parece totalmente, hablando de ese tema específico por el tema de Johnny Depp, ¿no? Ese es el punto, Esteban, Y ver por eso, méritos. y ver cómo en este mismo juicio la propia Amber Heard, verla desde el punto de vista que tú la veías intocable. O sea, Así es. la tipa dentro del propio juicio, tú misma, o sea, tú tomabas simpatía por el propio Johnny Depp, porque la tipa se veía que era como que, bueno, sea lo que sea, yo gano esto. Porque ellas saben que eso es así, porque la ley estaba predispuesta para esto. Gracias a Dios, ¿qué sucedió? Bueno, ¿cómo fue que se desenvolvió? ¿Cómo se llamaba la abogada que tú La hacías? abogada no me acuerdo, Camil Vázquez, pero Ajá. te digo rápidamente para pasar al otro tema y volviendo, porque todo ha tenido que ver con lo que hemos hablado y el título del programa. Pero fíjate, Esteban, que esta semana salieron a la luz los archivos cerrados que no fueron parte del juicio por X o Y razón. Y fíjate que ayer justamente me tocó comentar cuán bajo, o sea, esto es abuso, Esteban, y abuso por parte de una mujer, porque si esa mujer se unió a este hombre 2012 o 2013, ella ya sabía que el tipo era alcohólico, era drogadicto, ella ya lo sabía. Y resulta que entre esos documentos sellados de la corte que los abrieron esta semana, una de las cosas más ruines y nefastas de esta mujer era cómo ella vulneraba, se regodeaba, se burlaba y ponía en ridículo a su propio esposo por el hecho de tener disfunción eréctil. Y yo decía, mucha vieja tan HP lo que ustedes saben, porque cualquiera que sea psicólogo, médico, que tenga contacto con alguien que tenga estos conflictos con las drogas y con el alcohol, sabe que va a sufrir de disfunción eréctil. O sea, Claro. así de simple. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser, no, si vimos a esa mujer tan ruin y tan nefasta en una corte de la manera como se comportó. Entonces, ahí te lo dejo. Por eso es que es mi afán en el hecho de que cuando yo leo esa ley, Esteban, española, y se hace un énfasis tan grande, obviamente hay que hacerlo. Hay cosas buenas de esa ley, eso sí les digo de antemano, porque lo que más me gusta y en donde inician justamente es la parte preventiva, cosas que en muchas legislaciones no existe, ¿ok? Y si no existe,
es muy efímero o al final. No, esa parte de la ley sí la voy a reivindicar porque la parte de prevención es buena. Pero cuando tú eximes nada más o dejas como por sentado que las víctimas pueden ser nada más menores, no dice la parte de la mujer, pero casi que lo das por sentado, es lo que traje a la referencia todo esto. Ah, no, ¿y los hombres qué? ¿Los hombres no son abusados? Entonces los hombres también son, como ahí hablan de violación y no de abuso, entonces los hombres también son violentados. Y sí hay una parte, porque es esa parte final donde es exclusivamente la parte de la penetración. Entonces, es a eso lo que yo iba en esta parte, que justamente el error de esa ley, al igualarlas, abaratan las conductas más graves. Porque las conductas más graves, cuando tú incitas, cuando tú condicionas, obligas, esclavizas, o sea, hay conductas muchísimo más graves hasta para los menores, y cuando igualas esas condiciones es la que es el error más grande desde el punto de vista jurídico. Porque ese amplio margen para la pena que va desde multas hasta de 8 años de cárcel, que permiten al juez graduar la pena según las circunstancias, por ello crea una inseguridad y riesgos de agravios comparativos. Y habrá casos de violencia, Esteban y quienes nos escuchan, que se castiguen menos que sin ella. Imagínate tú. Imagínate tú. Porque en esa ley, Esteban, la única diferencia cualitativa que se ha destacado es la que te mencionaba anteriormente, que es la penetración. Porque actualmente esos tipos de diferencia, el primero, según hay o no violencia, y el segundo, si hay o no penetración, porque esa ley solo atiende a lo segundo, y crear esos dos tipos de delitos sexuales basándose en que si hay o no penetración es una vuelta al pasado retrógrada, Esteban, al poner en el centro la penetración y que además genera inseguridad e injusticias punitivas a futuro, como te lo estaba mencionando. Bueno, pero es que como tú, yo te siempre, yo creo que ya yo lo he dicho en otros espacios, siempre ellos van a proponer es el caramelo de cianuro. O sea, ellos no le llaman justicia social No. crítica por algo. O sea, ellos le llaman justicia social porque es bonito, suena bien. O sea, cuando vienes un gobierno y te habla, cuando viene un político que aspira a ser gobierno y te habla de es que yo soy el que va a aplicar la justicia social, fíjate que cuando ellos siempre colocan apellidos a las cosas, siempre son un desastre universal. Socialismo del siglo XXI, justicia social, en Estados Unidos le dicen democratic socialism, o sea, el socialismo democrático. Siempre estas personas son especialistas en jugar con lo que comenzó todo este movimiento, que es el juego de las palabras. O sea, para ellos es importante, ¿verdad? Porque el que no esté vivo o el que no sepa interpretar, por ejemplo, por lo menos tú sabes interpretar bien y tú dices, bueno, pero ¿qué sucede aquí? ¿Me entiendes? O sea, siempre va a estar el aspecto que van a decir, que van a defender y que la gente solamente se va a enterar. Pero siempre está el otro aspecto que es el tenebroso, el que realmente, el que conlleva al caos de la situación. Yo siempre lo he dicho, cuando existen, por eso es que siempre tiene que haber personas dispuestas de bien a poder hacerle freno a cualquier disparate que estas personas, porque van a avanzar, o sea, ellos avanzan en torno a que quieren hacer bien, ¿me entiendes? Y eso lo estás demostrando tú con el comentario de que, bueno, en la parte preventiva es bien, pero ¿qué pasa cuando se va más allá? O sea, ¿qué es lo que sucede con el resto de la ley? Bueno, ya tú te pones a ver de que es un peligro. Desde mi punto de vista, el fin último es hacer que el camino a la formación de nuevas parejas, a la formación de familia, a la formación de nuevas descendencias, sea imposible. Sea imposible porque yo, siendo un muchacho de 19 años, con todo este parapeto, y tú siendo una muchacha de 19 años, le digas, mira, Johanna, vamos, tú quieres ser mi novia, tú digas sí,
Bueno, mañana te espero en la notaría a las 9 de la mañana porque tenemos que certificar esto y tenemos que llenar un poco de papeleo para hacer que nuestro noviazgo no pase a situaciones legales mayores. O sea, ¿quién se va a animar a tener una relación sentimental bajo este marco jurídico? Nadie. Bueno, Esteban, además de lo que mencionas, el temor que nos han hecho durante los últimos años en todas partes del mundo. El temor, el miedo, el interés. Correcto. Y esto es una nueva forma de miedo. O sea, por lo Exactamente. menos es la nueva forma de miedo de la y que te pones a ver, ¿no? Solamente afecta, vamos a irnos un poquito más allá, ¿no? Si existe una relación homosexual, ¿qué sucedería con esta ley? Si existe una relación que salga de la normativa, lo que ellos llaman lo heteronormativo, le afectará esta ley? Esta ley es aplicable a esas minorías que también están protegidas por otras leyes más arriba. O sea, fíjate cómo todo se va complicando y que en realidad el único que no es beneficiado en esta situación son las parejas heterosexuales. Así Al es. final de cuentas. Así es. Efectivamente. Y el más perjudicado, como te lo mencionaba, que fue lo que más me alertó, era el hombre como tal. Tú mencionabas esa otro tipo de pareja, bien, pero en el hombre precisamente y en el enfoque de una pareja heterosexual es donde yo veo muchísima más vulneración de Pero la vida. fíjate esta vaina, ¿no? Y en estos momentos, ahora que me estoy acordando de algún video por allí que yo vi, y que no se aleja de la realidad, ¿no? Y hablaba de que existen en estos momentos relaciones que son, ellos les llaman poliamorosas. Ay, Dios. En España es muy frecuente una relación poliamorosa. En ese sentido, por eso yo llevo esa pregunta un poco más allá, porque yo digo, bueno, pero si en España son los líderes mundiales en llevar relaciones poliamorosas, ¿cómo se maneja una relación poliamorosa? Pero luego me acuerdo de que esas relaciones poliamorosas entran en un espectro LGTBQ. No sé si me explico. Así es. Entonces, ya al entrar en ese espectro, ya ahí está, me imagino que esta ley de sí es sí, ya no tocará allí, sino que se manejará de otra forma. Pero fíjate cómo se nos complica toda la situación. Al final, España, hoy en día, y te lo digo ya con datos demostrados, está por debajo del índice de crecimiento poblacional. Está por debajo del 1%. Para que una nación, ¿okay?, tenga prosperidad poblacional, tiene que estar por encima de los 2.5. Y fíjate que en España están en 1. Cuando bajan del 2.5, ya eso significa un declive masivo de lo que es la descendencia futura. ¿Tú crees que esta ley va a beneficiar de que ese 1% llegue a 2.5 otra vez? Claro que no. Claro que no. Esto es Mira, lo que va a Esteban, hacer. Bueno. es tan importante lo que tú estás diciendo, pero tan importante las dos cosas que estabas comentando, y perdón que te hubiese interrumpido, pero mira, es tan importante y lo repito, porque las réplicas en Occidente de lo que sucede en España, tanto como lo que sucede en Estados Unidos, con respecto a todo lo que significa la agenda woke, en lo que tú eres especialista, es lo que es tan preocupante para nosotros y por eso nos conlleva y nos ha llevado al punto justamente de crear este programa. No, y Joana, y hablando del punto de vista poblacional, Así porque es. mucho se nos ha dicho de que, ay, somos muchos, hay que reducir las. No, 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 no. No, es que las dos cosas son importantes cuando tú mencionabas lo de los grupos esos amorosos y ahorita eso lo de la baja tasa de natalidad como ha descendido. Pero Estados Unidos, revisen los datos del año 2021. Así Estados es. Unidos, hay estados que ya se están reduciendo poblacionalmente, estados que ya han o sea, hay decrecimientos hasta del 20% dentro de la población de algunos estados en Estados Unidos, principalmente los estados del sur. ¿Ah? ¿Por qué tú crees? O sea, es que esto no es casualidad tampoco. No quería salir. Bueno, tiene que ver con el feminismo y que esto sería hilo para otra conversación más adelante. Pero, ¿tú crees que esto de
anular Roe v. Wade fue qué? Eso no fue por casualidad de la vida. Eso es que se Absolutamente. están viendo otros aspectos, otras variables dentro del propio Estados Unidos, que los propios jueces tienen, o sea, tienen la capacidad de decir, mira, señores, aquí estamos viviendo una crisis poblacional de americanos. La solución no es inmigración, la solución es que la propia gente estadounidense empiece a tener su descendencia. Y bueno, lamentablemente en España el feminismo ha contribuido, el feminismo radical marxista ha contribuido, aunque estoy redundando, ¿no? Porque ya lo mismo decir feminismo es decir marxismo, pero Total. sí, es como decir, mira, pero bueno, para que la gente entienda, o sea, tengo que ser redundante en la situación, porque muchas veces dicen, yo soy la feminista buena, no, vale, no me digas eso, tú eres Tenemos que feminista. hacerlo, tenemos que redundar y tenemos que repetirlo las veces que sean necesarias, Esteban. No, y tú no eres feminista, tú eres femenina. Tú eres Eso es otra femenina. cosa. Tú Eso eres es otra cosa. femenina. Yo Mira, soy si la femenina. femenina, o sea, tú no Así sabes es. el poder que tiene esa oración, que es Exacto. como el collar de ajo, como le dice el profesor Miklos, que es el collar de ajo en contra de los orcos de pelo azul. Que me perdone Definitivamente. la plataforma, pero para mí son feminazis. O sea, para mí son Bueno, feminazis. no, no, es que ahí es donde podemos discutir nosotros, Joana. Yo no les digo feminazi porque es redundar, o sea, es feminismo, es feminismo. O sea, cuando a mí me dicen, no, mira, que yo soy eso, por esa es la discusión que siempre mantengo con mis amigas o con las personas que yo conozco, tratándoles de demostrar de que estos movimientos, como los caramelos de cianuro, nacieron con un propósito bueno, que fue, bueno, que las mujeres accedieran al voto, fíjate, y que tuviesen su espacio y que tuviesen su libertad de cierta forma dentro de la sociedad, porque sí, sí había en el siglo XIX, en el siglo XVIII, sí había cierta opresión contra las mujeres, porque eso hay que reconocerlo, pero que en el siglo XXI a mí me sigan diciendo que sí, siguen siendo oprimidas, eso a mí lo que me da risa, me da risa. Fíjate que hay un dato muy importante con respecto a que yo, particularmente, viendo cómo es la situación en estos momentos, pronostico, y esto yo no pronostico porque, o sea, al ser un pronóstico, tiende más a ser del tipo al azar, ¿me entiendes? No, pero viendo la situación como se está enrumbando, yo particularmente veo de que los casos de violencia contra el hombre van a incrementar. Están en aumento, están, Van a incrementar. pero bárbaros, bárbaros. De 2 años para acá están, pero disparados, Pero absolutamente. tú sabes también por qué eso. Eso tiene muchas variables, desde el Así punto de es. vista de crianza, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de narrativa de los medios de comunicación. Todos los días sale un hombre a la calle deconstruido. Todos los días sale un hombre a la calle desconstruido, un hombre a la calle que no tiene autoestima, un hombre a la calle que no tiene capacidad de decisión, un hombre a la calle que no tiene fortaleza, un hombre a la calle que no tiene salud mental apropiada. Todos los días, Joana. Y esto es preocupante porque se está hablando de destruir la masculinidad y allí es donde entramos en problemas y entramos en un retroceso en donde leyes como esta hacen que ese tipo de personas no lleguen ni siquiera en un buen lid a tener una descendencia, ni Así siquiera es. tener la felicidad que se supondría tener una relación de pareja estable. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Estamos construyendo una sociedad, y fíjate, desde el punto de vista alimentario, también lo estoy diciendo. Fíjate que quitar componentes alimenticios dentro de la dieta del ser humano también conlleva a que el hombre produzca menos testosterona, a que el hombre produzca, tenga la capacidad, deje de tener la capacidad de ser competitivo. Y esa es la propia imagen de Johnny Depp. Fíjate lo que conllevó esa imagen, un hombre liberal, sin, bueno, sin ganas de meter, sin, no Toda vayan esa a creer desconstrucción, toda esa eso. desconstrucción de lo que, y no es por la edad, porque no es por la edad, porque nosotros tenemos, somos una,
unos seres humanos evolutivos Mira, Joana, vamos a llegar a Joana. una vejez. El problema es de cómo se fue desconstruyendo él físicamente. Ajá, y mental, ajá. Sí, señor. Y eso, y no, y esa deconstrucción es a la que están obligando muchos hombres en estos momentos. Exactamente. Sentirse culpables de ser hombre. Y Así ahora lo es. están haciendo ley, lo están haciendo ley. Permíteme contarte un casito muy rapidito aquí. Bueno, Ley, no nos olvidemos, vayan y busquen las últimas fotos de Brad Pitt, lo que está diciendo Esteban. Sí, que sale en falda. Brad Pitt en falda. Y hay muchas mujeres que me han dicho, ay, pero ¿en qué te afecta a ti? Claro que me afecta a mí, porque esa es la representación de lo que debería ser Exactamente. la masculinidad general. La virilidad, la virilidad. Ese señor representaba lo que era ser un hombre viril. O Exacto. sea, que se perdió. Y muchas estrellas, ¿qué pasó con Will Smith? Ya, vamos a hablar de Hollywood. Son los casos que podemos agarrar un periódico y empezar a investigar qué es lo que sucede. Porque obviamente la vida privada de cada persona no es imposible. Pero ese es el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Un Will Smith, un Brad Pitt, o sea, un Johnny Depp. Mira esta vaina. Mira por dónde lleva la toxicidad de estos movimientos. Y esto no es una teoría de conspiración. Esto es lo que está sucediendo. Lamentablemente, hoy en día, eso es la cara de la masculinidad del siglo XXI, lamentablemente. Así es, Esteban, así es. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, porque bueno, No. a mí me encantaría no solamente que invitar a quienes nos vean o quienes nos vieron ahorita en vivo, pero también en diferido, que nos vean en la plataforma de Twitch de Esteban Rafael Jr. o que nos vieron en Twitter. En la cuenta psicóloga Joana, o sea, PSIC Joana, o en esta cuenta, o en la cuenta de YouTube de Joana Montenegro, que nos digan en los comentarios, porque tenemos pensado justamente hacer este programa cada 15 días para ustedes con ese análisis, invitarlos a que no solamente entren al chat en vivo y puedan hasta compartir con nosotros toda esta conversación y esta tertulia entre estos dos grandes amigos, entre estos dos grandes hermanos, porque todos aprendemos de todos y todos queremos crecer y todos queremos libertad. No sé qué opinas. Correcto. Bueno, mis últimas palabras respondiendo, ya para finalizar, respondiendo a la incógnita que colocaste en el título. ¿La ley sí es sí acaba con la presunción de la inocencia? Sí, acaba con la presunción de la inocencia, acaba con el camino que cualquier pareja heterosexual desea emprender en torno a la formación futura de una familia, una formación sentimental, acaba, le ponen más obstáculos a las personas que deseen formar una familia tradicional, porque de eso se trata. Ya sea para mí, es lo que trataría de responder esa incógnita que tú colocaste dentro del propio título. Sí, y yo nada más respondo a esa pregunta, es que sí va en contra de la presunción de inocencia por el hecho de tanto vacío y que justamente pone en entredicho más bien la inocencia. Esa es mi respuesta, porque la pone muy entredicho y muy lamentable que se enfoque y que vaya casi directamente y exclusivamente con los hombres. Correcto, Así es, correcto. así es. Pues mi Esteban y las personas que nos hayan visto, les agradecemos muchísimo. Les queremos recordar que vamos a salir siempre en vivo, por el canal de Twitch de Esteban, por YouTube, el de Joana Montenegro, y por Twitter, el de Joana Montenegro. Después nosotros sí lo subimos aparte en nuestras redes sociales. Yo, gracias a mi casa hermana, que es Repúblicos TV, este programa lo subiré el día jueves, estará en Repúblicos TV, porque es importante que estos mensajes lleguen a todas las personas de verdad abiertas de conciencia, bueno, hambrientas de libertad
y libertad no solamente de tránsito, libertad de pensamiento, que es lo más importante, porque no hacemos nada si no tenemos esa libertad de pensamiento para poder luchar por la más importante libertad que queremos, que es la de Venezuela. Correcto, correcto. Amén. Yo siempre he dicho eso y que, bueno, Joana, fue un placer el día de hoy. Nos costó un poquito, pero fue gratificante que todo lo que hicimos durante esta semana y la semana antepasada, porque nos pusimos a Sí, trabajar fuerte. estoy muy contenta porque de verdad me Y gustó. bueno, dándote gracias y para que tú veas que mujeres como tú trabajan, yo participé muy poco de la producción, quedé totalmente asombrado de cómo tú trabajas la producción de los programas y de verdad que te alabo en ese sentido porque de verdad que hay que echarle ganas como tú le echas ganas con todo lo que tú tengas que hacer, con todo lo que tú tienes que hacer, en todas las programaciones que tú tienes. Por eso te honro. Para que vean que si hay mujeres capaces, y lo que hay que ver es que, mira, sencillamente medir a las personas por lo que son capaces de hacer. Y ya, o sea, meritocracia, eso siempre, siempre fue así. Siempre ha sido así, y es lo que ha resultado en capitalismo, eso es lo que resulta. Más nada. No por el género, es la capacidad. Y yo te honro a ti, Esteban, porque si yo hago lo que hago, tú haces otras cosas aún más maravillosas. Y de verdad que ustedes saben que yo aprendo de todos ustedes, de todos ustedes. Si no fuera por ustedes, yo no estaría haciendo hoy lo que ya aprendí. Así que de verdad, te honro, te quiero y bueno, aquí nos veremos cada 15 días con el favor de Dios y que esta comunidad de la isla vayan al principio, quien no haya visto el principio para que sepa por qué se llama la isla, vayan y sepan ese por qué. Así que los esperamos en este espacio, la isla, cada 15 días, Esteban. Como decimos nosotros, el avión, el avión, Eso se el lo debemos a avión, Mariette, eso se lo el debemos a avión, la isla de la fantasía, el avión. Es más, deberíamos colocar, Mariate nos dio una buena idea, ya vamos a ver Mariette. cómo para el próximo programa ya verán eso, ya verán la sorpresita, vamos a buscar algo ahí creativo. Dale, dale, en eso sí me ayudan. Así que besos a todos, bendiciones, cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días. De este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.